Hola. ¿Cómo está mi gente? Un fuerte abrazo, muchas bendiciones para ustedes, cada uno de ustedes. Muy buenos días. Aquí estamos en un 14 de diciembre de 1921. Estaba payaseando. ¿Cómo estamos? Como siempre, un verdadero placer, un verdadero honor poderles saludar desde la capital de la semita del departamento de Morazán, San Francisco Gotera. Y como siempre, pues dándonos una pequeña visita aquí en lo que es el Centro Cultural Municipal, pues donde brilla, donde muchos jóvenes, niños, adultos, adolescentes se hacen cita día a día para poder capacitarse, para poder aprender en lo que más le guste: pintura, inglés, música. Y esto era el propósito. Para eso fue la lucha y se está logrando, definitivamente se está logrando. Así que gracias a usted, amigo, amiga, allá mi bendita diáspora, que hizo posible que esto se realizara. Así que gracias de antemano. Como siempre, no nos vamos a cansar de agradecer, porque sin ustedes esto hubiera sido casi imposible. Así que gracias a ustedes, amigos, amigas, que siempre han estado presentes, pendientes de nosotros. Y aquí pues estamos acá aquí con los chicos de pintura, ¿verdad? Ellos tienen algo, hay una novedad hoy, y queremos dársela a conocer. Así que qué bueno. Don Eric, muy buenos días, un placer saludarle. ¿Cómo está? Buenos días. No, pues felicitarlo, pues, porque veo que estos chicos y chicas están poniéndole todo el empeño. Gracias a Dios, están con la motivación bien alta. Qué bueno. Sí. Excelente. Y como que hay buenas noticias, ¿verdad? Tenemos buenas noticias. Buenas noticias, así sí. Que si gusta, para que las presencie usted y la presencie yo, la voy a explicar. Vaya, por favor. Claro, así que amigos y amigas, pues atentos ustedes también allá, para que se den cuenta de qué se trata. Jóvenes, buenos días, otra vez. Queremos darle una gran sorpresa, pero antes de todo, la bienvenida al embajador. Gracias. Él es el que se preocupa de filmarlos, de hacer tomas y transportarlas y mandarlas hasta el otro lado del mundo. Sí. A la diáspora, Alaska, Japón, hasta allá les tenga a ustedes. Gracias a él, gracias a esas intervenciones que él realiza a diario. Pero esta mañana también queremos compartirles a ustedes que tenemos la grata sorpresa de anunciarles un concurso de pintura que inicia desde hoy y se va a terminar el próximo 22 de diciembre. Es decir, el día de nuestra clausura, ahí se va a hacer la evaluación de las obras y se va a hacer la premiación. Se va a premiar a los primeros tres lugares de estos trabajos que se van a hacer. La temática es la aviación. Pero para hablarnos de esa temática ha venido doña Cristabel desde la diáspora de Estados Unidos, que ha estado apoyando para que este centro cultural sea una realidad, y ella les va a anunciar los pormenores al respecto. Pero es importante que tengan presente que este concurso es solo para ustedes, este grupo de la mañana y el grupo de la tarde. Solo para ustedes, así que serán 35 participantes que van a hacer su obra y los primeros tres lugares que salgan favorecidos serán premiados. Eso va a ser el 22, el día de la clausura se premiará a estos tres lugares, a estas tres obras, que no sé quién será, pero será maravilloso que usted se involucre, que participe y que tenga ya esta primera experiencia. En su primer taller, en su primera experiencia pictórica, ahora tendrá su primer concurso en el que podrá sacar a luz su creatividad, podrá también plasmar en un lienzo una idea y que todo el mundo la vea. Y aún más que sea premiada. Así que dejaré con ustedes a doña Cristabel. Recibámoslo con un aplauso, por favor. Hola, amiga.
Bienvenida. Sí. Así que le ruego su atención, por favor, a la intervención de ellos. Buenos días a todos. ¡Buenos días! Un gusto saludarles. Un gusto, maestro. Muchas gracias siempre por el apoyo que hemos tenido. Gracias a los padres de familia también por estar apoyando a sus hijos. La verdad es que estamos muy orgullosos de cada uno de ustedes, de lo que están haciendo. Y esa es nuestra motivación, que ustedes sean felices, que ustedes sean los niños más creativos de este mundo y los niños más felices de este mundo. Y esa es nuestra visión, de conducirlos en cosas positivas que marquen algo bonito en su vida. Y eso es lo que buscamos como municipalidad, de penetrar en ustedes, de sacarles de esa creatividad que tienen. Y la verdad, pues, contentos con todo lo que están haciendo, muy bonito, están pintando, y espero pues que un día tenga una galería acá en ese espacio que es de ustedes, y así vamos a ir creciendo este pueblo, de verdad, con tanto talento. Muchas gracias y los motivo a que sigan adelante, no desmayen. Igual a los padres de familia, felicitarles, que este reto pues es de todo, ¿verdad? No solo de la municipalidad, sino que como padres también tenemos un papel muy importante desde los hogares, apoyar a nuestros hijos, y ese es el reto, ¿verdad? Queremos una sociedad diferente, es de que trabajemos conjuntamente, ¿verdad? Y la verdad que estamos muy contentos de todo esto. Vamos a darle continuidad a estos proyectos porque al final eso es lo que marca la diferencia del pueblo, ¿verdad? Que siempre se mantenga ese apoyo hacia la educación, hacia la cultura, el arte, el deporte. Y así vamos a tener un pueblo sano. Muchas bendiciones a todos, buen día. Y quiero darle la bienvenida a mi amiga, que también ha estado apoyándonos en temas de responsabilidad social que se tiene en nuestra comunidad. Y pues este día les va a anunciar algo muy bonito para ustedes. Y espero pues que en primeros días pues ustedes comiencen a dar esa creatividad y soltar los sueños que cada uno de ustedes tiene. Bendición y bienvenida. Antes que nada, les quiero decir que me siento tan feliz de verlos aquí cada quien en su mesita. Y poder tener ese cuadro representativo que pues se sienten y decir yo lo estoy haciendo, es muy bonito. En primer lugar me presento, mi nombre es Cristabel Molina y soy originaria también de acá de San Francisco Gotera, igual que todos ustedes. Les tengo el mismo amor a cada piedra, a cada árbol de esta ciudad. Por cuestiones pues hemos emigrado y estamos en otro país, pero el corazón está aquí, siempre, y por ese motivo pues estoy acá. Quisiera contarles que soy la agraciada madre de Manuel Molina. Es un piloto, mi hijo originario y nacido aquí en San Francisco Gotera. El día 14 de septiembre, mi hijo realizó un vuelo acá sobre la ciudad. Y fue un sueño que nació de él, ser piloto a la edad de ustedes. Por eso es el motivo que yo he escogido este grupo y esta edad, porque le comento a todos, se puede soñar. A esa edad se puede soñar, no quitando el dedo del renglón, ser perseverantes y llegar a cumplir el sueño. Mi hijo en este momento está volando helicóptero en la Guardia Nacional de Nueva York y también es piloto para una aerolínea comercial en Estados Unidos. Y en ese momento pues realizó cierta comunicación con uno de los compañeros pilotos de El Salvador y fue así como pudo venir a hacer ese vuelo acá a San Francisco Gotera, parte del sueño, como les recalco, de él. Ahora bien, ¿por qué he escogido esta edad de ustedes? Es porque
Nosotros aquí en San Francisco Gotera, al igual que en todo el país, tenemos muchísimos profesionales y licenciados y muy buenos en cualquier ramo que sea. Y es por eso que quiero hacer recalco en esto, es simplemente el hecho de que pequeñitos podemos soñar. Es eso lo que mi hijo ha hecho y es eso lo que quiero incentivar en ustedes y ayudarles a realizar ese sueño, a seguir caminando por el mismo camino. Así que bueno, a partir de ese vuelo, surgieron muy buenos comentarios acerca de la perseverancia de mi hijo y de gente de acá, de la ciudad y de otros lugares, incluso acerca de mi persona, porque los padres de familia formamos un papel muy importante en escuchar y poder ver cuál es el papel que mi hijo puede llegar a realizar y apoyarlo. Entonces, he querido ser recíproca con esos comentarios y agradecimientos. Por eso he tomado la idea y es la siguiente. Me gustaría que ustedes palmen en un lienzo o en un... ¿Cómo se llama? Un lienzo, ¿cierto? Sí. Una imagen referente... Exacto, sí. Referente a ese vuelo que mi hijo realizó el día 14 de septiembre. El tema va a ser la aviación. Y va a ser muy bien premiado, primero, segundo y tercer lugar. Esos cuadros que salgan premiados van a ser donados aquí a mi señor alcalde, que la verdad le agradezco mucho la oportunidad y también el apoyo, porque pues yo estoy aquí por un niño que fue con ustedes soñando y como padre de familia, así como están nosotros aquí apoyando. Así que todo esto es un conjunto y espero que puedan palmar sus sueños de pintor en un cuadro y nosotros los vamos a encargar de premiarlos. Muchas gracias por el tiempo, espero disfruten pintando lo que vayan a hacer, que lo demás nos encargamos nosotros. Muchas gracias por su tiempo, gracias a mi amigo Reinaldo, que siempre nosotros en el extranjero estamos esperando qué es lo que va a decir de Gotera. Muchas gracias. Y a mi hijo, donde quiera que esté volando, que siempre Dios que lo bendiga. A mi hijo mayor, que es el que está junto a mí haciendo este sueño también hecho realidad. Así que gracias de nuevo a todos. ¡Aplauso! Excelente, excelente. Bien, chicos, ya tienen ahora más que un incentivo, algo no solo por qué motivarse, sino por qué lucirse. Y vamos a trabajar en las canvas que ya estamos, que se acuerdan que platicamos que vamos a invertir en comprarlas. Entonces vamos a trabajar en ellas y ahí vamos a hacer nuestra creatividad referente a la aviación, al vuelo del hijo de ella. Vamos a proporcionar imágenes para la próxima clase, que es el jueves. Yo les tengo imágenes ya impresas para que ustedes digan esta pregunta y le puedo sumar esto, le puedo poner esto. La idea es que cada quien elija una imagen en la que se sienta no solo identificado, sino que le agrade, le guste, porque queremos que usted se divierta, que usted disfrute, que usted sonría cuando le esté pintando y, ¿por qué no?, esté pensando, a lo mejor me llevo un premio, ¿verdad? Eso sería lo mejor. Así que no solo quedamos ya con el reto, sino también con la emoción de que en su primer taller, hoy tiene también su primer concurso, que ha venido hasta aquí gracias a nuestra amiga Cristabel, gracias a todo el esfuerzo que hace nuestro alcalde y la diáspora, pues allá también que nos apoya para que sigamos en este tipo de iniciativas y que Dios mediante continúe. Gracias por su atención y nosotros seguimos en la clase. Un aplauso más de despedida a nuestra amiga. Así que amigos y amigas, pues así es como estamos haciendo historia, así como estamos llevando a nuestra niñez, a nuestra juventud, a poderse involucrar
en cosas bonitas. Y por supuesto el apoyo de las madres, que ustedes pueden ver, pues, las madres de familia junto a ellos, acompañándolos en esta bonita tarea, ¿verdad? Que sueñen, que puedan poner de manifiesto su potencial. Así que muchísimas gracias. Alfred, unas palabras a mí. ¿Cómo estás? Bien. Como siempre, un honor saludarte. Muchas gracias, Aragón. Buenos días a todos. Un gusto saludarles. Ese día, pues, es tan importante, ¿verdad? Está visitando una amiga, Cristabel, ¿verdad? Cristabel, sí, sí. De verdad, pues, emocionado por venir a apoyar a los niños que están en lo que es pintura, haciendo una dinámica de elaborar una pintura con el tema de aviación, ¿verdad? Referente, pues, al esfuerzo que ha hecho su hijo, ¿verdad? Y ha triunfado en la vida, y qué bonito eso, ¿verdad? Que todos tenemos sueños, y los sueños, pues, la verdad que hay que llevarlos a ser altos, ¿verdad? Entonces, qué bonito que apoyen esas iniciativas, que en verdad, pues, viene a motivar a nuestros niños, que todo el esfuerzo que se hace tiene un valor, y eso es lo que me alegra a mí, que se identifique eso, ¿verdad? El esfuerzo de los niños, de lo que se está haciendo, que todo lo que se está luchando, pues, al final va a tener una recompensa. Entonces, la verdad que motivado por estas iniciativas, y agradecerles siempre, ¿verdad?, que nos están visualizando a nosotros como una municipalidad que en verdad, pues, está trabajando con el tema de arte y cultura, con el tema educativo, con el tema de deportivo, porque todo esto es una cuestión de recreación sana, en la cual, pues, vamos dejando un legado en nuestros hijos, en nuestros niños de nuestra ciudad. Y eso, pues, quieras o no, pues, estamos sembrando para el día de mañana, pues, tener una gran cosecha, ¿verdad? ¿Y cuál sería esa cosecha? Es de ver una ciudad en armonía, de paz, de amor, y sobre todo, pues, que los niños tengan conocimiento y se puedan desenvolver independientemente en su vida. Y eso, pues, ese es el reto que estamos haciendo poco a poco. Eso se va a ir construyendo, y qué bonito, pues, estarlo haciendo en un lugar que junto a la diáspora lo recuperamos. Y gracias a todas las instituciones que se están sumando también para que este espacio, pues, se reviva. Y aquí estamos trabajando con un tema de música, de teatro, pintura, inglés, y así sucesivamente, pues, decirles de que lo que hemos invertido, que fue tan mínimo, ¿verdad? O sea, se le está sacando provecho. O sea, me recuerdo hace años atrás, o sea, cómo mirábamos ese lugar abandonado, sin ningún movimiento, todo sucio, y ahora se convirtió en un espacio donde los niños, ustedes pueden visualizar la motivación. Yo me pregunto, si eso estuviera abandonado, ¿dónde estuvieran esos niños ahorita? Quizás los tuviéramos encerrados con el teléfono, y pensar que eso es lo que tenemos que hacer como padres, y es ahí, ¿verdad? Entonces ahora, eso es una alegría, cuántos niños estamos atendiendo, cuántos niños estamos atendiendo en música. Entonces, poco a poco esa semilla va a ir germinando, y de lo que buscamos. Así sucesivamente vamos a llegar a los caseríos, que estos sean modelos para implementarlos también en los caseríos, y con las ADESCOR, y también motivar a otras personas, ¿verdad? De que si yo soy un docente de pintura, de arte, o sea, dar su tiempo también para la comunidad, apoyar, ¿verdad? Mira, Alfredo, yo quiero apoyar en refuerzo de matemática, yo soy docente de matemática y voy a dar mi voluntario, quiero agarrar esta comunidad, un caserío, quiero agarrarme un sector de 25 niños, perfecto, démosle. O sea, me gustaría que nos motivemos, que todos somos parte de ese pueblo, pues, y todos tenemos que sumar, porque muchas veces solo culpamos, ¿verdad? Decir, bueno, este país, este pueblo está así, pero ¿qué hacemos, pues? ¿Qué hago de mi territorio? ¿Qué haces tú? Entonces eso es lo que buscamos, que todos sumemos, independientemente qué es lo que aportemos. Puede ser algo pequeño, y muchas veces no se trata de dinero, se trata de voluntad, de querer hacer las cosas, y eso es lo que busco, que voluntarios que se quieran sumar a una iniciativa cultural, deportiva, educativa, bienvenida, pues, porque al final no podemos visualizar todo el tiempo, decir, ¿cuánto me van a pagar? Entonces, si no me pagan nada, no hago nada, entonces, pero sí somos buenos para decir, bueno, mi pueblo se está destruyendo,
tanta delincuencia, tantas cosas, pero ¿qué hacemos, pues? Entonces, eso es lo que yo busco y de verdad, pues, contento de recibir a Isabela en nuestro pueblo y agradecerle muchísimo por el apoyo. Y de esa forma, pues, conjuntamente vamos a estar trabajando y me alegra y espero invitar a otros hermanos guterenses que son de nuestro pueblo. Estoy a la orden, ¿verdad? Y cualquier iniciativa que se tenga allá, pues bienvenido, estoy para escucharles y de esa forma, pues, vamos a sacar este pueblo adelante. Gracias, Alfredo. Solo para finalizar, el sábado, este centro cultural no solamente lo está utilizando el cine. Al parecer el sábado hay una actividad de parte de la iglesia, ¿verdad? En esta instalación. Y también hay otra actividad de otra presentación musical. Sí, el día sábado hay dos actividades, ¿verdad? Una es la actividad de colores. De colores, sí, ¿verdad? De un grupo de la iglesia. Católica. Católica. Sí. Luego, después de ese evento, vamos con una danza. Sí. Este es un apoyo con el Ministerio de Cultura. Entonces, va a iniciar desde las 6. Estaba programada para las 5:30, pero el evento de colores va a terminar a las 5:40, por ahí. Entonces, a las 6 de la tarde, invitados todos para disfrutar de una danza. Esto concierne a los temas de cultura del Ministerio de Arte y Cultura, ¿verdad? Sí. Entonces, invitarles para que asista con su familia. Hemos tenido últimamente pocas llegadas de personas, ¿verdad? Casi como hemos estado acostumbrados a este tipo de eventos. Y bonito, ¿verdad? Lo que se pierde la gente. Yo para esto nunca me había gustado, pero hoy que yo he estado filmando, yo quisiera que todos los sábados hubiera. Entonces, sí. Invitar, ¿verdad?, a todos que venga con su familia, disfrute. Es una hora que duran los eventos. Y la verdad, pues, eso nunca se daba acá en nuestro pueblo y ahora se está reviviendo. Entonces, me gustaría que venga con su familia, que disfrute. Dejemos un tiempo en la casa y salgamos. Y de esa forma, pues, apreciar el talento nacional. Excelente, excelente. Mi amiga Cristabel, como siempre, agradecerte públicamente en nombre de Alfredo, de todo el equipo que lo acompañamos en esta odisea, en esta travesía que por ustedes, la bendita diáspora que hace grande nuestra patria, fue posible. Públicamente agradecerte a ti que te prácticamente todo lo que fue la jardinería de la Plaza San Francisco fue limpiada, fue restaurada toda, pues, y hoy se ve muy bonita, pues, ahí los mismos párrafos, pues, le dijeron al muchacho que estaba ahí que muchas felicidades, que la iglesia ya no se veía, que era un solo, y ahora, así que públicamente, pues, agradecerte por todo, como decía Alfredo, los demás amigos, amigas, que nos han apoyado grandemente y que todavía nos están apoyando definitivamente. Sí, muchas gracias, todo sea por nuestro San Francisco Gotera, que pues yo estuve aquí durante mis, vamos a decir, de 11 a 18 años, y cada vez que puedo regreso con el mismo amor. Y lo de la jardinería, yo te tenía, no vayas a contar. No, yo sé, pero ahora que ya está hecho, pues yo creo que, así como yo sé que tú siempre... Ahora que ya está hecho, sí. Que ya retoñó y está floreciendo, sí. Pues, yo voy y digo, de verdad que lo hice con mucho amor. Sí. Y nada, le decía también al alcalde, hay otros plancitos en los que estoy con gusto de colaborar, porque amo mi pueblo, porque tengo dos hijos que sé cómo se crece, y quiero también ayudar a que los padres de familia se les haga un poquito más fácil también crecer a los niños. Correcto, excelente. Ser buenos ciudadanos, buenos padres, buenos esposos, buenos vecinos, sí. Y buenos goterenses. Eso, exacto. Originaria de Cacaopera, pero con el corazón en Gotera. Sí, sí, eso es que les gustamos. Sí, correcto, ¿verdad? Excelente. Que siempre sobresalgamos y si todos ponemos un granito de arena. Y también no quiero terminar este video sin decir, qué bonito nos ha quedado el centro cultural. Ha quedado chulo, sé, ¿verdad? Que también aquí hay un granito de personas. Sí, 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 claro. Y es por eso que, pues, uno siente un orgullo poner un pie aquí y decir, lo hicimos. Sí, lo hicimos. Lo hicimos y seguimos. Esto no para aquí. Sí. Gracias. Sí, hay muchas cosas más que hacer, pero en el camino vamos. Así y es. Pues, y gracias también a la visión de Alfredo, ¿verdad? Que después de tanto tiempo, pues,
como decimos en El Salvador, le puso coco, ¿verdad? Y hoy aquí es una realidad. Le puso y se, coco se, y sí. No nos equivocamos. El, bueno, yo no voté por él porque pues sí, ya no lo hacemos. Sí, sí. Pero el voto lo tiene ahora. Sí, sí. Excelente, excelente. Gracias de nuevo. Vaya. A todos. Y nada, a disfrutar Navidad, porque pues nosotros sí vamos a levantar cuentas aquí en hotel. Sí, gracias, gracias, excelente, muy amable. Les agradezco por su tiempo, Dios me los bendiga, como siempre. Y pues no, pues solamente acá también a invitar a saludar aquí a un gran amigo, a don Nato Molina, un placer saludarle, como siempre. Hombre, igualmente. Siempre agradecerle también, ¿verdad?, por la clase de familia. El Ocotillo que acá opera, ¿verdad? Pero con el corazón acá en Gotera, por todo lo que usted ha hecho por sus hijos, sus hijas, pues ese gran legado que usted les ha dado, ese gran ejemplo, ¿verdad? A sus nietos allá, a Franklin, a Manny, ¿verdad? A su nietecito, pues a quien le enviamos un saludo. Y no, pues muy agradecido también, porque usted le ha aportado mucho también a esta comunidad desde que usted emigró a nuestro pueblo y es un hijo también de nuestro pueblo. Es una realidad. Sí. Porque nosotros, la lucha que tuvimos afuera, sí, y después estar aquí ya en la ciudad. No era fácil, para no dejar fácil, todo lo que tenían allá y venirse prácticamente. Otra vida diferente. Sí, diferente, sí. Lo hemos estado recordando con mis hermanos. Sí. Por ejemplo, ayer en San Salvador. Sí. Como el sufrimiento, tal vez que hubo, tal vez de los principios. Sí. La obligación que uno tenía con sus padres, porque verdaderamente eran hombres que también les gustaba que las cosas se hicieran. Como se decía, ¿verdad? Sí, la disciplina, el orden. Hemos conocido mucho, sí, nosotros desde pequeños. Sí. Y incluso estos nietos que vienen también, sí, que van para arriba. Sí. El esfuerzo que están haciendo. Sí. Eso vale la pena porque es un sacrificio también. Sí. Y apostarle a nuestra niñez, como se está haciendo acá, ¿verdad? A su madre y a su la batalla y lo que están haciendo aquí ahorita. Es un ejemplo mucho para la juventud que va creciendo también, sí, la niñez y todo. Correcto, sí, correcto. Muchísimas gracias, Donato. No. Un placer, como siempre, igual, saludarle. Excelente. Gracias. Y aquí también tenemos pues al gran Kenny. Kenny, un placer, ¿verdad? El nieto, ¿verdad? El que lo cuida, el que le sirve ahí para los mandados y todo eso. Gracias. Sí, gracias, gracias. Así que, amigos y amigas, pues ya sí, despidiéndome, dándole gracias a cada uno de ustedes. Allá podemos tener la escuela de inglés, ¿verdad? Que son también otros de los jóvenes que le está apostando Alfredo de música, ¿va? Música. No inglés, ¿verdad? English, correcto, gracias. Calidad. Eso. Y allá también, miren los jóvenes. Y no, pues qué bueno, ¿verdad? La apuesta de Alfredo González, de su consejo municipal, por hacer esto grande. Así que para que vean que aquí no es casaca, aquí les va a mandar un saludo a nuestro amigo en inglés, allá a los Estados Unidos, a mi bendita diáspora. Un saludo allá de Navidad para nuestros amigos en los Estados Unidos. I wish you a Merry Christmas in this year. I make mention about this in English because it's very important. Now, as we already know, the simple fact of learning English is a useful tool for us in this year and many other years, so that we can establish good conversations using this language. Okay? Hey, gracias, gracias, Bárbaro. Démosle un aplauso ahí, hombre. Qué bueno, gracias, felicidades. Gracias, gracias por apoyarnos. Muchísimas gracias. Así que, amigos y amigas, miren, esto es lo que se está haciendo, esto es a lo que se le está apostando, a nuestra cultura, a nuestra educación. Así que muy agradecido enormemente, me despido como siempre, pues con el gusto, con el placer de haberles servido. Saludes a ustedes, amigos, amigas que estuvieron conectados, cuídense mucho, que Dios Todopoderoso me los bendiga. Será hasta la próxima.